Buenas noches, amigos de las redes sociales. Empieza Huevos Fritos. Suscríbanse, por favor. Hoy tenemos un programa carnavalesco. ¡Eh! Hoy los huevos celebran el carnaval. Ya es viernes, nos vamos de feriado, nos vamos a la playa. Y yo ya estoy encachinado, me han rayado. Bien, parece, esas medias, ¿eh? Parece, me han rayado, parece, déjame vestir. Pareces abuelito, lo digo con cariño, ¿no? Pero pareces abuelito. Abuelito en la playa. No, yo dije el chavo en Acapulco y me encanta. Abuelito molestar. En la playa, mira. Es el chavo y en Acapulco. Lo peor es que ustedes no tienen idea cómo jodió esta gente de que tienen que venir con la ropa playera, ropa playera, ropa playera. Soy el único que trabaja. No, pero a ver, hello, no, yo tengo mis palmeritas. Depende a qué vamos en la playa. Yo estoy listo en la playa, pero para el rave. Yo también. Entonces, estoy listo para la fiesta. Yo mira cómo me puse ya mi... harta ropa playera. No, préstame unas gafas. Toma, ya. Yo estoy con mis palmeritas. La realidad, es que nosotros tenemos un grupo sin Javier Pimentel. Entonces, nos pusimos de acuerdo y dijimos, que vaya solito. ¿Alguna vez les hicieron esa maldad? Claro, pues. ¿Ah? Yo sí, a mí sí me hicieron eso. ¿Cómo hay que ir? Hay que ir a la fiesta, hay que ir. ¿Cómo fue que me dijeron? Hay que ir a la fiesta como... ¿Internado? ¿Qué? Disfrazado. En smoking. Sí, a mí me dijeron en smoking. Claro, pero la temática... Yo llegué en smoking. La temática era de rojo. Todo rojo. Y me conseguí, pues, pantalón rojo. Converse rojos. Una camisa roja. Entré pareciendo pipí de perro, pues no se va todo rojo. Entré. ¡Ay, no! Y no había nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! Todos de negro. Nadie. Así como pelados ambos, todos de negro. Así todos de negro y yo como pipí de perro. Así yo que era. Y todos riéndose. Me hicieron eso. Eso es para otro huevo. Después contamos. Oye, tenemos saludos. Sí. No leo nada, así sabes, con gafas. Gafas, imposible. Dios mío santo. Melanie González nos escribe: buen programa. Siempre tienen algo bueno que contarnos y hacernos reír. A veces sí. Contando sus anécdotas. Carla Cervantes, también buenísimo el programa. Javier, eres el crush de los 90. No le digan así de bien. Todos hacen un buen equipo. Sigue siendo, sí. Le acabo de decir. Oye, le acabo de decir a Javier que se parece a John Travolta. Con pero los ¿sabes qué, Javier? Me une tu dolor porque ya me pasa una pelada así, va, de simpática. Oye, Diego, ¿te puedo tomar una foto? Y yo, claro, sí. Es que mi mamá es fanática tuya. Claro. No. Pero ya ha sido peor. No sabes, mi abuelita es fanática pero tuya. Me toma Javier. Javier es la abuelita. Ya es una. Ya una generación más. Don una Javier. Generación más. Bueno, allá. Chossi también nos escribe: hola, chicos. Mi mamá de 75 años los encontró en YouTube. Ahora ella es su fan número uno. ¡Besos! Vivimos en Florida y tanto me insistió que Javier... ¿En Florida o en la Florida? Le ha dicho que se suscriba y ya la suscribió. ¡Qué lindo! Muy bueno el show. Muchas gracias. ¡Suscríbete, boca abierta! ¡Suscríbete! Oigan, y antes de eso, les quiero contar que hoy día a las 8 p.m. en el segmento entrevistando a del programa Entre Líneas, aquí yo le hago publicidad con mi tacita. Aquí en Armonía TV. Pues, claro. ¿Quién más está viendo? ¿Dónde más? No, pones Ecuavisa para... Claro, pues. Aquí en Armonía TV, justamente, Fabiola, nuestra querida Fabiola Vélez, va a entrevistar a Luces Velázquez, esta actriz colombiana. Luces de café, ¿no? No me dejan. Ahora todos saben la mención. Que participó en Betty la Fea. Actualmente está en la serie Café con Aroma de Mujer, el remake. Yo quiero, aparte de decir, así que no se pierdan la entrevista, que mi querida amiga Fabiola, el look más bacán del matrimonio de Cristina Reyes, ¿sí te acuerdas? La semana pasada, mira, absolutamente un espectáculo. Aparte de su energía, qué lindo de verdad que el elenco de Fabiola super de Armonía TV también esté armónico, en energéticamente, sí. Increíble, increíble. Bueno, tenemos la foto tremendo nueva. Talentos. Ya la mencionamos en el programa anterior que la se foto, nos cayó. La foto nueva. Ahí estamos con Dieguito. Miren, ahí está. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Fritas, ñañito, y tenemos. Oye, lo barajaron a Juan Carlos. Sí, ya. O sea, ese es el cuerpo de Juan Carlos, solo que le puse la cara de Diego. ¿Qué? No, sí, esto es mi camiseta. Estos chicos. Muy bien. Chicos. Bueno, huevos carnavaleros. Huevos carnavaleros, pero estamos. Pero, mira, ves. Muñecos. ¿Por qué? Porque andamos con ProDuvita, este suplemento alimenticio a base de proteína con el uso diario prolongado. Ayudas a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia mucho más joven. Danilo tiene 74 años, mírenlo cómo está con no ProDuvita. Aumenta la masa muscular, detiene el desgaste de los tejidos y las articulaciones, por eso las chucuzuelas no me están sonando, las rodillas. Mejora significativamente la apariencia del cabello. Fuera de broma, tenemos un gran cabello, ¿eh? Qué lindo todo. El poquito que me queda está pero lo poquito que tienes queda maravilloso. Muy bien. Y aparte de las uñas, más joven, más sano, con ProDuvita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, ProDuvita. Excelente producto, yo creo en el colágeno. Oye, y si sabes que hay algunas falsificaciones, así que tienen que comprar el colágeno que dice ProDuvita. ¿Y la falsificación no dice? No. No, pues solo es el mismo envase.
El mismo envase, así que diga Produvita. Sí. Ese pilas, es el de cárgame las puertas a ti no, que es. Te venden cualquier cosa. Uh-huh. No, Produvita. Oye, ¿así vas a la playa en serio, loco? ¿Y qué tiene de malo? No, te pregunto. Pero es cómodo porque... ¿No se te mete la arena en los zapatos? No se te mete la arena en los zapatos. Muy bien. Puedes jugar boli. Claro. Ya, puedes ir sin hacerte pedicure. Exacto, claro. No me he cortado las garras. Por eso. Entonces, parezco brujo. Claro. Ya con la... Pero hay unos peores pies de hombres que el de con garras, el de los futbolistas. Claro. No todos, pero yo una vez jugamos en la playa, fue hace 1000 años, estaba Verduga, Fajardo, no sé quién, jugando alguno. Ninguno tenía uñas, mijo. Yo maleta, estaba jugando con mis amigos, nomás ahí. Ninguno tenía uñas, mijo. Todas pisoteadas, todas así, negras, todo. Claro, ¿qué les pasó? Así, ¿no? El fútbol. Algunos estarán con muñecos, pero en general todos ahí con las uñas reventadas. Se pisa con los pupos, pues. Claro. Los pupos. Esto es bacán porque llegas, manejas tranquilo y de una ya te bajas a la playa. Correcto. Y te vas a la fiesta también. Estás listo. Elegante. Con el agua salada. Estoy con una malla, un espido blanco. Un espido blanco, eso claro. Es lindo. Entonces te sacas esto. Eso es lindo, es lindo. Y te quedas en espido. Pero especialmente la blanca, esa es la mejor de todas, que se nota. A mí me gusta la blanca porque es fácil de lavar. ¿Y DVD? ¿Tienes DVD? Tejidita. Demasiada claro. Información visual. DVD de malla. Claro. De verdad. Eso es bacanísimo. Malla de red. Oye, nos ven muchas personas de afuera, de fuera del Ecuador. Y sé que ellos extrañan el carnaval que se vive acá, porque el carnaval acá en Ecuador es diferente. Nada, como un bombazo en la cara. un huevazo en el ojo. O harina en la pupila. O un balde con agua de pescado. Claro, eso es bello. Una vez. Eso no es bello. Sabes de verdad lo que tú fue. Tú lanzaste eso. No, a mí. Oye, pues. Yo tengo una amiga que le lanzaron agua de camarón. Eso claro. No se va nunca. ¿No? Con aceite de carro. ¡Qué lindo! Mezclado. Oye, qué lindo. ¿Cómo no vas a extrañar eso, querido claro. Amigo? Que estás en Estados Unidos, en Europa. ¿Cómo no vas a extrañar eso? ¿No? ¿Ah? Yo me acuerdo que una vez, o sea, después me sentí muy mal, pero en ese momento era más pelado, no entendía. Con unos amigos comprábamos huevos para lanzarlos. Y a los buses. Nos acabamos todos los huevos de chipipe. Para lanzarle a los buses. Pobre, pero ahí tenías que hacerle un huequito con una aguja. ¿Para que no duela? No, para que... Y dejarlos al sol unos 4 días. Para que se pudra. ¡Qué malvado! Claro, no, pero pues. Sabes que, aunque no lo creas, o sea, la gente, nosotros a lo mejor pensamos mucho en Salinas, pero en la sierra se juega durísimo carnaval. Pero o sea, yo creo que está prohibido, no creo que está prohibido un montón de cosas. A ver, se prohibieron muchísimas cosas, mojar a los demás. Empezando con qué juego carnaval. Hay gente que se reúne a jugar entre ellos. Eso sí. Claro. Oye, la espuma de carnaval sigue oliendo así a vos. No, ya no. Hay varias marcas. Hay unos tarros que son así gigantes. Claro. No digas que puede ser auspiciante. Para bucear. Claro. Justo estuve con ellos el fin de semana también. A mí se me gusta. Sí, de verdad. A mí se me gusta jugar. Full, por favor. Y los niños disfrutan. O nada como los globos con agua que claro. Los metes en el congelador, pues. Pero a ver. ¿Cómo se llamaban? Payaso 1, payaso 2, sí. Se llamaban los globos. Claro. Fiesta. Algo ¿para se qué diablos metes los globos en el congelador? Para que se congelen, pues. Y eso para matar a alguien. Oye, pero en Salinas es una salvajada, porque nosotros tirábamos eso, puta, de piso 10. Claro. O sea, que era un proyectil, entonces, pues. Tú no fuiste porque eras muy no nacías todavía, pero cuando yo era chiquitito, bebé, en la playa, me llevaban en el carrito, un man lanzó, no sé cómo lanzó un globo desde arriba y se metió y me pegó a mí. Bebé, mi papá. Mi papá se bajó, ahí me agitó un argentino bravísimo porque no entendía esta costumbre, se bajó, subió hasta el piso a romperle la puerta al man y todo porque me habíamos ido y cuando regresó yo lloraba así mojado, así con pedazo de globo en el ojo. Así. No, pues claro, sí, el nudo. No, me quedaba el nudo. Sí, oye, el nudo. Baby Diego. Llegas a la playa, llegas al malecón, ya... En boca abierta, pues no, con los vidrios abajo. No. Y no te acuerdas que es carnaval. Qué bestia. Y te vacunan y la gente que caminaba te tiraba de. Claro, todo, pues ahí, ¿no? sube. Y ya muy tarde. No, yo nunca me voy a olvidar, había hace años, bueno, como yo siempre les conté, yo siempre fui un poquito adelantado para mi edad. Había una discoteca en Salinas que se llamaba Hooligans. Sí. Ya, y era carnaval. Y yo pretendía, de mi edificio, que era en el malecón. Ir caminando. Y pasó, y a mí no me va a pasar nada. Oye, aparte no sabes mi look. Llegaste. Estaba, pero mira. Blanco, inmaculado. No sabes mi look. ¿Qué te hicieron? ¿Te bañaron? Pasó una camioneta con un balde con agua de pescado. Adiós. Y se acabó mi carnaval. No te fuiste a bañar y a la fiesta, ya no fuiste nada. Por eso no se te va nunca ese olor. Pues. Regresé a mi casa a escuchar el recuento de los daños de Gloria Trevi. Pues, o sea, nada fue más. De verdad. Bueno, yo terminé en una clínica. Francis Macio, te mando un fuerte abrazo, amigo querido. Estamos con él y con otros amigos en la... Mar Bravo, cuando existía, antes que...
Ecuador esté castrado. Existía Mar Bravo y podíamos estar ahí. Y estaban jugando, ya cayendo el sol. Y Juan con harina. Y no me da, se pusieron a jugar al final. Y yo estoy así, tú te has mirado para allá. Él me hace así, se vira. Y con todas sus fuerzas, me viro, me lanza la harina y no me dejó ver. Me tuve que, me terminé en una clínica. Me tuvieron que hacer un lavado así sacando la harina. Diego, y dos días me pusieron unos parches y no podía abrir los ojos. Entonces tuve sin ver dos días. Todo. Fue hermoso el carnaval. No sabes, qué lindo. Tienes las más historias la de carnaval, Diego Horacio. ¿Cómo te pasó eso? Encima, en el policlínico ahí de la armada, ahí de los militares, no sé cuál era. El doctor me dice, no te puedo anestesiar. Lo que voy a hacer te va a doler. Porque me abrían los párpados, así parecía la naranja mecánica. Con exacto, es claro. Alex DeLarge. Me abrían los párpados y con un líquido me lavaba y me salía arena. Así, mi amigo, bueno, pero hay también carnavales icónicos. Me han contado, dicen, que es una cosa de locos el carnaval de Guaranda. Claro, claro. Sí, o el carnaval también. Emblemático. El de Ambato también. El de Ambato, yo no los conozco. La fiesta de las flores y las frutas. Eso es maravilloso. Y otras novedades. Sí, hay de todo. Pero esta es más de una cultura, una agenda cultural muy interesante para esta fecha, así que pueden. O sea, realmente nuestro país tiene tanto que ofrecer, su belleza, más allá de geográfica y escénica, la energía, sí, por supuesto que sí, pero la energía de la identidad de cada pueblo, de cada ciudad, es increíble y se remarca en carnaval. Sí estoy de acuerdo con que hayan regulado un poco la salvajada, pero igual siempre hay motivos para celebrar. Pero internamente en grupo puede jugar, claro. Es en la calle porque le puedes pegar a cualquiera. Por supuesto, también nos pueden escribir, ¿no? Cómo juegan en cada parte del Ecuador. No lo vamos a leer, pues si cuando grabamos este programa nos escriben, ya pasó. Pero si hay un live chat, mijito, déjame decirte ya que yo leo. Si no estamos en vivo. No, pero tú puedes leer después, comentar después. Sale el programa, yo lo sé. Sale, ya, ¿y qué ganamos nosotros con eso? Que se puteen entre ellos. Yo sí los veo, pues. Y yo también los veo. En vivo, pues. ¿Ves alguno que otro? No, porque es los comentarios en vivo. Yo se escribo. Veo las puteadas. Claro, ahí agradezco todo. Sí, es bacán. Esos manes que se creen, no nos queremos nada. Sí, la verdad es que hablando de eso, una vez más, mil gracias por sus interacciones, por suscribirse, por ser parte de esta familia. Vamos creciendo y cada vez nos dan, de verdad, esto realmente es increíble porque lo hacemos para ustedes con todo el amor del mundo. Le gusta, de verdad. Yo no, pero no importa. Me siento ridículo, me veo muy ridículo. ¡Eres el chavo en Acapulco! Yo me quiero ir a cambiar. No. Así te vas a quedar todo el programa. Mira, el frío, mira esa cachina. Mira esa. Y Danilo, según Danilo, remangándose el jean. Hoy estoy en onda playera. El pescador. No pareces nada. Parece que ¿y tú qué? ¿Te vas a un rave? Parece que estuvieras cogiendo larvas. ¿Y tú te vas a un rave? Cogen larvas en Punta Blanca. ¿Y tú te vas a un rave o qué? ¿Qué entré empezando a hacer el programa? Estoy vestido para un rave. Ya no se hace eso, creo, ¿no? Está bien. Eso es electrónica. Está bien, bueno. ¿Pueden contar sus anécdotas de carnaval? Yo he contado dos. Sí, yo también conté. Pero también en otros países se celebra, por ejemplo, tenemos el carnaval de Río. Ajá. ¿No? Garotas, ¿qué? Garotas. Es un relajo. Sí, garotas. Ahí no he ido. ¿Quién ha ido? Hay que ir. Mi papá se iba todos los años se iba. Ya vengo. Mi marido ha ido. Lo quemaste al pobre doctor ahorita. Igual, como Neymar, que se hacía lesionado para irse a... Romario. Claro, Romario, sí. Pero no, ese decía, yo me voy a jugar al carnaval, después vengo y te hago goles y ya, no moleste. Mardi Gras. Y lo graba. Claro, de hecho, el Mardi Gras. Romario tiene una historia que le dijo al técnico que su avión... ¿Ya lo contaron? Sí. Claro, que ¿fueron tres o fueron dos? Tres goles. Y le dijo al técnico, el avión sale a tal hora y tenía el partido. Ya. Hago los tres goles y me voy. No, si haces tres goles te vas, le dijo el man. Y el man entró, hizo tres goles y se fue. Claro, y lo cambió al primer tiempo. Exactamente. Y perdieron 4-3. No, qué fuerte. No, pero bueno, está el Mardi Gras. O sea, hay algunos... Es bacán, ese quiero ir, no he ido. Yo sí he estado en New Orleans, pero no estuve en el Mardi Gras. Es bacanísimo. Te dan la... Tú compras los... Beats. Los collares. Los collares. Te flashean. ¿No? Exactamente. Y tú... yo no sabía cómo funcionaba la cosa. Les explico. Robin. La chica... Gracias. Las chicas vienen... Completamente machista y ven, sexista. Y te, ¿no? ven tema, los, pero... te ven los collares. Si a ella le gusta un collar, te lo cambia por enseñarte... ¿Qué cosa? Las tetas. Las chichis. ¿Qué costumbre? O sea, te flashea, que son estos hondios que decir, they flash you. O sea, nadie las obliga, pero... Nadie las obliga. Entonces, creo que de alguna manera está mal, ¿no? Sí, por un collar. Y el hombre queda a cambio. El collar. Entonces, te lo cambia. Completamente machista... Se y lo, aparte, se lo da y se lo pones. Pobre mujer, ¿qué es ella? Pero esas niñas terminan así, colgando. Son de plástico. Lleno de collares. Son unas cosas de plástico que no sirven para nada. No, después. Hay unos que son increíbles. Pero son de plastiquito. Hay unos que vienen con vasitos de shots aquí. Yeah. Bueno, es como, es una tradición, sí, ¿no? Sí, entonces, y te flashearon, una tradición media salvajista. ¿Sí? O sea, ¿no? Flashearon. No, bastante no. Machista. O sea, imagínate, papi, ¿me voy el carnaval a dónde? A Mardi Gras. No, mijita, tú no vas. No, mijita. Y regresa con una maleta.
lleno de collares. Matute de collares. Pobre padre. Ahí te quiero ver. Oye, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a un corte chiquitito. Ah, yo pensé que se acabó, espérame. No, nos vamos a un corte y regresamos. Entrevistas, opinión, actualidad, política, noticias nacionales e internacionales. La mejor y más completa información en La Clave, de lunes a viernes, 8 de la mañana por Armonía TV. No se puede perder la entrevista de este viernes. ¡Acción! Entrevisté a la suegra del año. Ustedes ya saben quién es. Luces Velázquez, la madre de café con aroma de mujeres. ¿Cuántas nueras tiene en el mundo? Tengo toneladas. Todas queremos ser nuera suya. Estará con nosotros aquí en Armonía TV. No te la puedes perder. Seguimos en Huevos Fritos. Estamos hablando del carnaval, de lo que hacíamos en carnaval, de lo que sucedió en algún carnaval de esos salvajes que pasábamos en la playa. Huevos carnavaleros. Yo estaba también, cometí el error de ir caminando. Ñaño Lelo. Ñaño Lelo. Iba caminando por el malecón y me lanzaron una serie de globos. Pero si vas así vestido, yo sí te lanzo todo, loco. Yo te lanzo unos pantalones. Bueno, no me dieron, pero yo creo que los tipos se picaron y se quedaron sin globos y me empezaron a escupir. ¡Ay, no! Y me cayeron todos. No puede ser. Qué lindo. Horrible. Yo me acuerdo que parecía que me había puesto gel en el pelo. ¿Cuántos años bueno, pero tenía? Por lo menos tú lo recuerdas mal. Aquí los amigos de Danilo, cuando jugaban Monopolio, a medida que ibas perdiendo, habían penitencias. Y era con gargajazos en la cara. Qué horrible. No, ¿sabes qué? Qué horrible. ¿Sí a ver, no? Un día. Qué lindas amistades. Ya contábamos de eso. De esto sí me acuerdo. Ajá. Estábamos en un edificio en Salinas tirando globos a la gente que pasaba. Tú me lanzaste. Y que un globo llega a. Pega al parabrisas de un carro y se rompe. Claro. Me pasó y también. Y cuando se rompe, todos desaparecimos del balcón. Claro. ¿No? Claro. Y para los cuartos. Pero no sabíamos el primero qué que hacer. Se comienza a sumar y ahí te vio el manga. No. Obviamente, los perjudicados fueron, más o menos, tenían claro. Porque ya había gente ahí que nos había visto lanzando globos. Entonces le dijeron, no, señor, son esos niños que están allá, el de las medias con los zapatos. Del piso tal. Ahí te ubicaron. No, claro. Y fueron y se armó un relajo. Nos mandaron al diablo. Sí, no, les tocó pagar al dueño del departamento, les tocó pagar el parabrisas. Buen qué bacán, ¿eh? Qué divino. Eso sí, ¿no? No es chistoso, no es chistoso. Lo estoy diciendo para yo que no lo yo rompí el de atrás, hagan. No el de adelante. Porque, uy, ¿cómo sonó eso? Oye, era una salvajada. Oye, lo que se jugaba aquí, el carnaval de antes, en nuestra época, era una salvajada. Y sí, pero qué estúpido te sentías cuando lanzabas el globo y no se reventaba. Oye, claro, eso era peor. Oye, pasa carnaval en Quito. Nosotros teníamos una casa de la familia para veranear así en Quito. Me encanta la capital. Tu familia, qué linda tu familia, tiene todo. Sí. No sé, por lo general sí, no, sí. No, ¿Para qué decir no, sí, sí? A medias nomás, no que son millonarios, pero siempre hay como divertirse. Muy bien. Pero, ¿y a quién le llama? Tiene teléfono, no hay silencio. Y por eso digo, teníamos porque todavía no está la casa de Quito, pero era en un conjunto residencial bien ameno y decidimos irnos toda la familia a pasar, o sea, la familia, varios primos, tíos, a pasar carnaval en Quito. Y nosotros no sabíamos la salvajada, que era jugar con niños quiteños. Yo habría tenido que unos 11 años. O sea, era como ir a la guerra, uh-huh, con ollas, con granizo. Claro, cada uno llevaba su balde. O sea, ya llegó un momento que yo hasta una olla también tenía como un sartén. O sea, te juro, era una salvajada. O sea, te digo, en la ¿y sierra el frío? Se juega, por supuesto. ¿Te acuerdas en que en la sierra hacía, se juega carnaval se les hacía de verdad? Hijitos a los globos. Claro. ¿Te acuerdas que les hacía hijitos, yo dos hijitos, tres hijitos? Eran mini bolitas. No sé, era el que caché, pues. Era caché. Era globo con caché. Claro, qué horrible cuando la metías en y el pico se reventaba. Y ¡pac! Se reventaba. No, se rompía y, el pico. Y ibas a ver el pico de la llave y tenía todos los globitos. Los globitos. ¿Qué va a quedar en esa? Se te reventaba en la mano, yo he sabido, se te reventaba aquí. Ay, no, Dios pero mío. Pero lo peor era cuando rebotaba, esa es la peor. Hay un video en redes que es en cámara lenta, grabado creo que a 150 frames, que va en el carro
Ya, y el tipo agarra el globo y se lo lanza, pero a una distancia de unos 8 metros. Y tú ves el globo en cámara lenta y se le deforma. Sí. ¿Lo has visto? Sí, genial. Es genial. Pongámoslo. Yo no tenía buena puntería. Yo también era malazo. Te quería lanzar a ti, pero iba por otro lado. No, yo sí. Yo sí tenía buena puntería. ¡Ay, todavía! Por supuesto. ¿Qué? ¿Tiro fijo? Tiro fijo. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Y también lo llenaban de... ¡Esto me quejé! Y también yo me acuerdo que alguien llenaba el agua con eso y o sea, metía globito en un poquito de agua cochina ahí de camarón, de pescado. Y aparte de la llave y la lanzabas eso y apestaba. Agua de cangrejo forever. ¡Qué horrible! Y lanzábamos en un balde de camioneta también, me acuerdo. Y lanzábamos huevos y agua. Y ya después el balde era... Ya tú mismo te embarrabas porque ya estaba todo mojado, todo sucio de huevo. Te resbalabas a lanzar lindas épocas. ¿Dónde iban? Bueno, generalmente la playa. Yo en Salinas. Y sí, generalmente la playa. En Guayaquil, sí. Qué rico. Púchame, agua, Cuenca, también pasé alguna vez carnaval. También es fuerte por ahí. Sí, también es muy fuerte. Por turismo he ido a algún... O sea, por programas de turismo he ido a Guaranda, algunos lugares así, a hacer ambas. Guaranda que se llega a tripear. Es chévere. O Riobamba. Tiene que ser divertido el carnaval. Tiene que ser increíble. ¿Y en los ríos? ¡En los ríos! ¿Ah? ¡Eso! En los ríos también se juega carnaval. Pero eso no es lo importante, ¿ah? El juego del carnaval. Porque para la prefectura de los ríos, la verdadera obra no está ni en el globito, bien ganado ahí en la matetita, ¿ya? ni en las canchas, ni en los espacios públicos de esparcimiento, ni en los centros deportivos que inaugura. No, señor. La verdadera obra sucede cuando el riocense está bien de salud, cuando pasa tiempo de calidad con sus amigos y aumenta sus defensas. La prefectura de los ríos, para ellos la verdadera obra es que ustedes vivan bien. Es un mensaje de nuestro amigo el prefecto Johnny Terán. Don Johnny, tenemos que invitar a Don Johnny acá. Hay que invitar. Hay que ir a los ríos. Yo opino que hay a lanzar que ir a los globos. Ríos. Oigan, la verdad es que más allá de esto, muchísima gente nos está pidiendo que ya hagamos performance en vivo. Lo vivimos increíblemente, claro, o sea, show en vivo. Y la verdad nos encantaría como tener... que estés haciendo esto, pero con un poco de patos que han pagado para entrar. Oye, podemos hacer el circo de huevos fritos, pues. No, ya mucho circo. Imagínate, aquí nomás. El que sabemos, el que sabemos. Con el chavo, el chavo de Acapulco. El Diego, pues, el carnaval. El carnaval, Diego, ¿qué vas a hacer? Tengo circo. Tenía circo. Bueno, hubo momentos lindos, hubo momentos bonitos, chévere, gente. Oye, en serio, la gente que trabaja en los circos y todo, sin animales, muy, por supuesto. Muy chévere, es un público. Sí, muy la verdad, tienen, no, y la gente tiene una vida diferente, ¿no? ¿Verdad? A ver, hay un talento. Simplemente que sí, es bastante cansado. Hay mucho talento en. Y a veces no hay circos. Nadie, pues. ¿Qué haces? Yo decía, hagamos la función rápido, pero todo el público merece respeto. Si hay 4 o hay 4,000, todo el mundo merece, me dieron esa lección. Y yo, ya, pero no hay nadie. estamos con Héctor Garzón y Héctor Garzón dice, no, tiene que ser para todos igual. ¿Era para qué era el circo? ¿De qué? Creo que era de Toño Palomino, de la serie. Novela. Y claro, lo que pasa es que era función de circo y al final había esta obra de teatro que se puso de moda que todos los circos de tenían alguna cosa de televisión. Por el terminal terrestre. Y estaba y estaba la cara de Dios dibujada, ahí. Pero así deforme. Mal hecha. Mal hecha, así, con la gafa ahí. Como que te fragmentaba el huevo de carnaval. Claro, así. El globo. Claro, así. Y más gordo todavía lo que era, entonces... Pero te divertías, pero a veces lo que manes hacían, habían varias funciones durante el día, pero la función de la obra de nosotros generalmente no está en todas las funciones, ¿no? Entonces los manes tenían a la gente viendo todo un montón de cosas de circo y cuando ya debería venir nuestra obra, pero todavía mucha gente, metían a otra al siguiente turno para que vuelvan a ver acrobacias. Entonces los primeros manes estuvieron 4 horas sin vernos, vieron acrobacias y todas esas cosas. Se repitieron 4 horas más, ya van 8 horas de circo. Y yo decía, esta gente, pobrecito. Dios mío, qué fuerte, está traumado. Y de ahí venía nuestra obra. No, o sea, ya, y en ese momento también empataban a los de la tercera función. Y ahí estaba el circo lleno. Y decía, hice la plata. Pero ñaño, era solo una por los tres. Y Toño Palomino. Bueno, entonces no vamos a hacer el circo de los huevos. No, no, nos va a ir bien. Nos va a ir súper bien. Nos van a pagar por esto. Nos van a putear. No, nos van a putear. Y si me siguen engordando, me van a sacar a mí como foca. No. Tiene que ser bien chistoso y no nos sirve. Bueno, ¿a dónde se van para este carnaval? Este es viernes, hasta el martes no se trabaja. Yo me quedo feliz en Guayaquil. Me encanta disfrutar de la ciudad cuando todo el mundo se va.
Me encanta poder descansar, desconectarme un ratito del trabajo, aunque igual voy a trabajar hasta el día domingo en la mañana, creo. Uh-huh. Pero igual tratar de disfrutar de mi casa. Yo voy a quedar haciendo unos ejercicios de álgebra que nunca hice en el colegio. Voy a quedar haciendo factorización, voy a hacer factorización, plano cartesiano. Todo eso quiero aprender a hacer y a aprender mandarín. Oye, pero hay planes aquí en Guayaquil, maravillosos. Me vuelvo a la playa. Aquí en la ciudad de Artigas. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes se van a la playa? Vamos a la playa. Me colé a la casa ya, de este man. Este, hace un momento que sonó mi teléfono, mi amorcito. Hola, mi amor. Mi amorcito está de viaje. ¿Ya? Este, y me quedo solo. No, no hay cuartos, lo sentimos. Ella llega el jueves. Entonces yo me voy a quedar. Juega harto play. Me voy a quedar jugando bien portadito. Tengo el 4. No sirve eso ya. Sí, sí. Turro. Ya, turro. Ahora que no, el cuco no se me va a poner al lado a mirarme feo porque juego. ¿Con quién vas a jugar? No sé, porque vamos a estar todos en la playa. Ahí juega solito. No, este, teníamos planes para este canal de irnos a la playa, pero tuvo que irse de viaje. Hizo planes con el otro. Entonces yo también me voy a quedar bien portadito aquí en Guayaquil. Digo, hizo otros planes, quise decir. ¿Qué? Hizo planes con el otro. No, hizo otros planes. Hizo otros planes. Ay, Dios mío, qué encamador. Hizo otros planes. Ah, ok. En los que no te incluyen. Oye, aquí no es como dar chance de nada. Este es el verdadero, ¿no? Este es el verdadero. Oye, qué bestia. ¿Qué? Nada. No, nosotros vamos a la playa. De hecho, no voy en carnaval hace algún tiempo a Salinas. ¿Por qué tienes las gafas tan chuecas? ¿Pero por qué quieren ir en feriado? O sea, no sé. Yo no voy a la playa hace 1000 años. Recién fuimos el otro día. O sea, no, te juro que no iba hace muchos años, así que me merezco volver a ir. Sí, qué lindo. Hay que ser una playa. Voy a ir preparado. Hay que ir a comprar espuma de carnaval, los globitos. Bronceador. Voy a dar un globazo. Te voy a colocar. Bloqueador. Oye, ya no bronceador. Sí, dicen quemado. Bloqueador. Sí, estoy quemado. Está. Pero desde hace años, pues, estás quemadísimo. Ay, qué guapura, ya, con todo el licor. Pero, una pregunta, ¿no? Oye. El otro día salimos, fuimos a la playa y se levantó a las 8 de la mañana, me fue a levantar. ¿Qué es esa vida? ¿Qué te ha pasado? Antes se dormía hasta el mediodía y uno ya se levantó a las 8. Es que ya es Don Danilo. Ya quería desayunar y yo, ¿qué es esta vida? Me voy a quedar en casa. Ya, vamos. Ya, bueno. Oye, tanto ¿qué? Odio, loco. No, es cariño, pero con reclamo. Vamos a comer. Porque cariño nos acompaña Wings Honey Resto Bar, las mejores alitas de Durán, ahora en Guayaquil. Wings Honey Resto Bar, la mejor comida y atención, alitas, costillas, lomos, hamburguesas. Están ubicados en la Ciudadela Los Almendros, Avenida Ernesto Albán Mosquera, Manzana PS28, a una cuadra de la Avenida Domingo Comín. En Durán, el Recreo, bueno, primera etapa, Avenida Lauris Antón de Salén, frente al Mini, servicio a domicilio, teléfono 0986-77-3745. Mejor dame la cuenta. Lo pueden seguir en wingshoney.es. Ese es el Instagram, ¿no? El Instagram. No, el LinkedIn, claro, pues en honey.es. Ahí, aquí está saliendo. Estoy viendo las alitas, se ven buenísimas. Ahí, ¿sí? La hamburguesa, ya vamos a probar. Esa hamburguesa, a comer, hay un lomo con champiñones, si no me equivoco. Ajá. Y hay unas costillas barbecue. Qué rico. Y las alitas barbecue y de miel, ¿no? Ah, es a la distancia. Obvio, pues se llama Honey. Ajá. Honey. Y esos nachos que están picantes. Y los nachos también, los están nachos, deliciosos. Pero los nachos están de locos. Me gustó el quesito. Bueno, ahora que Guayaquil queda desolada, pues yo no, me todo quedo, el mundo se va. Yo me quedo. Claro. Yo solo me vestí para el desolada. Programa, para ser ridículo en el programa, pero no me voy. Ojalá que no nos chineen. Pero júntate con nosotros. El no domingo sí vamos a tomarnos unos drinks. O sea, a ver, sí. En Guayaquil hay miles de planes para hacer. Ponte. No es por hacerle la cuña, pero a mí me encanta ir al Club La Costa, por ejemplo. No es que me voy a la playa. Ya, socio, qué chévere. Claro. Pero puedes venir conmigo, pues. Qué lleno de privilegio. Ya, pero la gente no le sirve, pues, solo los anillos. Si eres... Pero yo no estoy invitando, claro, a Javier. Pero es que nos están viendo otras personas en, bueno, patina, ya, pues. Oye, Daniel, sea qué exclusivo que eres. Ya. Por favor, usen, claro, esa aerovía. Pasen, aunque sea, pues, porque van vacío. Ya. Pasenla, usen. Me voy a pasear. Oye, si es que se lo propongo. Chuta, pues. Me voy a pasear a la aerovía. Por favor. A la aerovía y a la parte de donde está la... Estuve... los jueguitos. Quiero contarles algo. Estuve en un lugar muy bonito. Es de amigos nuestros. Se llama Juliana. Está en el tercer piso. Increíble. Del Museo del Cacao. Es lindo. En la calle Panamá. Muy lindo lo que está ocurriendo ahí. Ahora, eso, expandirlo. La gente. En el todo. Empresario. En todo. Y qué pena, ¿no? Qué pena que vivas, porque cuando íbamos para allá era la parqueada del carro. Cuidado, nos robaban. Cuidado. O sea, qué pena que tengamos. El tema de la inseguridad. Eso, ¿no? El tema, claro, de la inseguridad, porque el centro de Guayaquil puede. Tiene tanto potencial. A ver, yo te digo, de verdad que eso está increíble. Está muy, obviamente, felicitaciones. Y lugares muy a toda la gente, porque es la gente, los empresarios, la gente que ha puesto los negocios, exacto, que ha activado la zona, que ha estado ya durante tiempo.
regenerada, pero sin utilizar, no hay nada, estaba apagado. La gente misma pidió árboles, por favor, en la zona. Entonces, gracias al guayaquileño que demuestra que sí quiere este tipo de cosas y que requiere activar la ciudad como tal, porque es nuestra. Es muy bonito, muy bonito. Se lo recomiendo, se lo recomiendo en este feriado. Positivo. Nosotros, bueno, nos vamos. Nos vamos. No. Recuerden, manejen a las 8. Con cuidado, manejen no, con y a las 8 no se pueden perder Entre Líneas la Así entrevista, es. ¿No? Sí, la, entre, sí, sí. La entrevista que justamente va a tener la actriz de colombiana de Café. Es la mamá de la gaviota. Yo lo sé, la mamá, sí, de, la gaviota, mamá de la gaviota. En la nueva versión de Café con Aroma. ¿Te acuerdas de la canción de Gaviota, no? Gaviota, que en la muerte. Gaviota. ¿Cómo se van a olvidar si estuvieron con Luli? No se detiene. Gaviota. Ella nos dio. Ella no. La o sea, una, olviden. Chao. ¿Qué pasó? Vamos. Era una profesora que tuvimos acá. Nos vemos después de carnaval, mis queridos. Adiós. Harto bombazo.